No toques nada. No voy a hacerte daño. ¿Estás solo? ¿Estás con alguien más? Oh, qué mierda, ¿cuál? ¿Esta es tu habitación? Mola mucho. ¿Solo tuyo? ¡No! ¡Eso es mío! ¡Es de gimnasia! ¡Debería haber quedado primero! ¡Esa musiquita otra vez! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Oyes los disparos de fuera! ¡Aquí no estás segura! Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... Llegué aquí y vi una nota que decía que se habían ido con unos hombres y no sabía qué hacer, así que me escondí y no sabía qué hacer. No pasa nada, tranquila. Les hallé un campamento todo muy lejos, ¿vale? Deberías dejar que te lleguen. ¡No! ¡De allí! Sí, los conozco. Oye, no me voy a meter. Es un campo de trabajo forzado. Si para comer tienes que trabajar, vas a ser una... ¡Pero no te morirás de hambre! ¡No! ¡No, mi mamá me vendrá! ¿Esa es tu madre? Has dicho que no ha vuelto. ¿No? Así que... ¿Lo mismo está en el campamento? Estaba en el campamento. Lo está. Sé que lo está. Estaba la moto. Ya está la niña, se paraba. La moto está en el quinto parado, tío. Está a tope. Está bueno. La moto, que ya está lejos. Hostia. La coña, ha fichado, eh.
Hostia. A la puta moto, tío. De puta, estaba en la zona, dice. Me tengo que pasar por ahí, ¿no? Hostia, doso, me cae un segundo, madre. Está al lado de la moto, el cabrón. Me rata los ojos, hostia. ¿He dicho algo? No puede correr. Coño, me he atascado. Sito. Facho, vamos allí. Me jodas que me quedan armas, tío. Diego en la puta escalera, hostia. ¿Dónde está lo sola, tío? ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Salta, cabrón! ¡Va por culo! Ese bidón va a ser, ese bidón va a ser. Tío, ya paso, ya vi nada, un vaso de pedazo. Hostia, me espera de hijo, a ver si te puedo enganchar con disparito. A tomar por culo. Joder. Nada, vamos otra vez.
tú ponte en medio, niña. Eso está bien. Vamos, vamos. Ya, me ha ido a tomar por culo. Vale, es que ponerse un poquito más lejos. La niña. La niña se pone en medio, tío. Aquí que corre, cabrón. Más pidones, tío. Corre, cabrón. Hijo de puta. Qué cabrón que sí, se ha pegado. No me lo esperaba ahí. Qué susto me ha dado, puta. No, coño, qué coño, modo fácil. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar. Dame esto, vamos a ponerlo aquí para tener otra opción. Ya, niña, quítate de ahí. Joder. Está ahí al puto oso, tío. Mierda puntería tiene también, ¿no? Puta. Vámonos. Aquí.
Vaga niña, claro. Para ahora. ¡Ay, no te puta, me cancho! ¡Los cuchillitos! ¡Vámonos! Venga. Tío, corre, el puto te va a parar. Una resistencia, tío. ¿Qué está ahí? Un poquito más. O más por culo de los ojos. Oh, Pensión, niño. Aquí, aquí hay más cabrones de esto, tío. Bien, bien, hijo de puta, corre. Venga. Están. Vamos, niña. Vamos. ¿Qué coño? ¿Se sube a la moto? ¿Cómo te llamas? Dico, me llamo Dico. Lisa, ¿cómo has vivido aquí sola? Mi padre era un amigo de la gran luz. Salíamos a buscar sándales. ¿Sándales? ¿Qué coño me la voy a dar? Pero si las partes son muy bonitas por dentro. ¿Vale? ¿Suena bien? Lo recogíamos todo. Ventanacrate, el campo de lava, Black Crater, todo. ¿Crees que estará en el campamento? No sé, niña. De llamar algo de armas y cosas, tío. Aquí no habrá nada. Toma, peña. Claro, y nada, su puta vida. Chatarra como mucho, ¿no? Y tampoco. Vámonos. Que nina. Hostia, túnel de esto, tío. Con la niña. No tenga armas por aquí. Vamos a ver. Joder, que estoy tieso, eh. Espérate aquí. Mierda, hay alguien dentro. Después, los disparos que oí, esos son hombres malos. ¿Entiendes?
Eso sí puede estar bien. A mí me hace falta echar esto, ¿no? Esto va ahora. Oh, no. Vamos a intentarlo. Ahora que pasa esto rápido. Ahora, ¿dónde va, cabrón? Joder, tío, un poquito de munición no vendría mal. Vale, esto está bien. Esto es buena cosa. Puta. Patada de vida. Ya, coño, ¿por qué coño se quita? Vale, estoy de otra cosa, coño. O está bajito, me ha costado. Me agaché justo a tiempo. Coño, que si me vale, ya verás. Puta. Coño, corre, que me mata ya. Ajá, espérate.
Arde. Arde, eso, arde ahí. Eso, coño, venda. Hostia, que no sé por qué no me salía esto. Ahí, ahí. Era mal, espérate. Venga, ahora sí vamos a hablar tú y yo. Te voy a coger todo lo que hay. Bien, bien. Creo que es hacha, martillo. Creo que el hacha que estará. Está al 100% por hacha. Dame el trapito. La escopeta. Voy a meter ahora, creo. Venía, ¿dónde está? Bueno. Bueno, niña. Sí. No, campamento. Estará a salvo de armas. Espérate, ya. Chatarra no quiere, ¿verdad? Esto tampoco está al tope, vámonos. Te voy a preguntar una cosa. Quiero que lo pienses bien. Tus vecinos tenían cualquier arma de fuego, ya sabes, pistola, rifles, cosas así. No, son más en la llamada. ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes como el ejército? Como el ejército, pero estaban muy sucios, sí. Ocupando de las hechas por el milicia encantada de su superior. ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres, niños? No me acuerdo. Vale. Tommy se acordará. ¿Tommy? Tommy Strickland, mi mejor amigo, pero se fue con su padre a esconderse. ¿Y eso? No. Su padre construyó un refugio nuclear y dentro guardó muchas cosas. Mapas, comida, agua, armas, cosas así. Vale, vale. ¿Sabes dónde está? No. Querían que me fuera con ellos, pero sé que mis padres volverán a por mí. He visto un coche de poli ahí. Espérate. Hostia, está abierto. Putada. Yo, cuidado, loco. Vámonos.
colina. Hostia. Vale, aquí es, ya estamos. Tú, sígueme. Vale. Vale, hemos llegado por lo menos aquí. Bueno. Ponte a trabajar otra vez. ¡Déjalos en paz! No. Seguiré trabajando. Vale. No, No pa' caquearse ahí, Vamos a ver. Kilómetro y medio, con la moto, ¿no? La moto, esto va a ser puta locura. ¿Dónde coño está mi moto? ¿Me puedo comprar más cosas, tío? Sí. A ver este. A ver qué tiene. ¿Qué te parece? ¿Qué tiene? Repetidora de calibre 22. Munición. Buen inicio. Tanto. Gracias. A ti. Inventario lleno.
Claro que sí. Estaré en casa. Claro que sí, guapi. A ver, espérate. Vamos a intentar inventario, ¿no? Equipo. Suministro. Bueno, yo creo que estoy. Vámonos. Vámonos. Me tengo que salir de aquí, ¿no? Del campamento, ¿no? Por lo que se ve. Vámonos. Toma cañazo. Vale, este cojones salir de aquí, tío. ¿Dónde coño me he metido? Uy, cuidado. Fuera ya, ¿no, tío? Yo creo que sí. Dale, hermano. Acuérdate de lo que me decías.
te lo he dicho. Jack, decía muchas idioteces. Corto. Vale, vamos a ver qué cojo a nuestra mano. Brian, tengo algunas preguntas para ti. Necesito gasolina. Tengo que acabar de quemar esta zona infestada. Tía. De puta. ¿Qué tal? Esta tarde no me voy. La verdad, os alegraréis. Esta tarde es un regalo para todos vosotros, para usarlo como consideréis. Para que sirva de sustento para nosotros y nuestras familias. No lo digo yo. Lo dijo el Señor. Eso no fue suficiente para pararlos. Ellos querían. Cuando escaseó el petróleo, inflaron los precios para afianzar el poder de sus humanos. Por ello, quisimos construir empresas para obtener electricidad, pero sus santos del salmón eran más importantes que calentar nuestras casas. Queríamos cortar unos árboles para construir casas, pero los nidos de unos pocos búhos. A ver si encuentro gasolina aquí, tío. Se tiene que haber algo. Ahora que los federales se ocultan bajo tierra, nos hemos saltado al intermediario. Nadie puede evitar que tomemos lo que es nuestro. Aquí mando para darle el golpe. No creáis las leyes. ¿Sabes, Cook? El precio de la gasolina ha caído últimamente en picado. Solo que tienes que ir a buscarlo tú. Y por lo que sé, hay un montón de cabrones en fuera intentando tomar lo que es nuestro. Pues espero que haya gasolina, ok, ¿no? Coño, vámonos. ¿Hay gasolina por una parte, tío?
Joder, macho, ni gasolina por ningún lado, tío. Hijo de puta, tío. Madre mía, sin agua, agua toda la que quiera, gasolina. Se tiene 50 algo de gasolina por aquí, pero no. Ah, tío, si el mismo sitio donde estaba antes. Bueno, vamos a dejarlo aquí.